Buenas noches, ya está en el estudio el presidente de Aerolíneas Argentina, Luis Malvido, que con él vamos a hablar sobre cómo van a ser los vuelos ahora en Navidad, Año Nuevo y en las vacaciones también, ¿no? Este, hubo problemas con las compañías aéreas, con los pilotos, con los empleados, vamos a hablar a ver cómo, cómo viene esa perspectiva. Pero antes quiero tratar un tema que nos preocupa a todos en los últimos días, en las últimas horas, en los últimos minutos, porque esto se sucede rato a rato, hubo denuncias, eh, importantes sobre abusos sexuales y hasta violaciones contra mujeres. También está el tema de la violencia contra la mujer de la que en este momento se está hablando menos pero que existe. He convocado, he invitado para hablar de esto a dos mujeres inteligentes, dos mujeres que tienen claridad cuando hablan, una de ellas es Claudia Piñeiro que eh, es una de las mejores expresiones de la literatura actual. Y la otra es Laura Di Marco, que todas las noches está en Radio Mitre con mi amigo Jorge Fernández Díaz y que es columnista política de La Nación. Columnista política, creo que sos la única columnista sí, política que sí, hay sí, sí. En, en, sí, la, en el la periodismo única, argentino. Sí. En forma regular, ¿no? No me olvido de ninguna colega, ¿no? No, me no en, diar en diarios por ahí más chicos, más pequeños, hay, hay otros columnistas, pero digo en los grandes diarios, sí. sí, sí, sí. La única. ¿Que, que eso no. es, es todo un tema sí, también, sí, sí, ¿no? Sí, es claro, toda una claro. expresión de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Totalmente. Sí. Así es, no, además eh, sí. hay una, un, un exceso de columnistas políticos hombres. Exacto. Esto, en esto estoy sí, de, sí, de acuerdo. Sí. Este, sí, sí. Lo primero que quiero preguntarles es la opinión de ustedes sobre esta especie de mito argentino, o de una expresión que me gusta más, de un eslogan, de una que me gusta más que el no es no, porque es más claro, es más directo que el me Too, ¿no? El, uh -huh. Si bien el Mitú tiene el, el que viene en el mundo, es el movimiento que viene en el mundo. Uh -huh. Quiero pedirle la opinión sobre eso, a ustedes. Bueno, no sé, ¿arranco yo, Laura? Sí, sí. sí, <laughs> eh, sí. Nosotros tenemos una, como una manifestación tardía en este Bien. momento con respecto a lo que fue el Me Too internacional. A mí no me gusta tampoco la, la frase, me gusta más frases, otro tipo de frases, o mira cómo nos ponemos, que fue uh -huh. el que solas el colectivo de actrices, y creo que porque te, tuvimos otras luchas anteriores. Es como que en un país, si hay pobreza y hambre, te ocupás primero de eso y después mm. solucionás los otros temas. En el movimiento feminista también pasó, que está la violencia, vos decís, también está el tema de la violencia. Mm. Eh, las violaciones y los abusos son violencia, mm. pero hay violencia en donde la mujer se la mata, ¿no? sí, porque sí. muchas mujeres si violadas también mujer piensan, me van a matar después de violarme. Mm -hmm. Y además estuvo el tema del aborto, que nos convocó durante todo este año. Entonces mm -hmm. estaban esos temas antes y, Parecía que este tenía que esperar su momento para aparecer. Uh -huh. Y cuando apareció, eh, fue destapar una olla donde creo que a tres metros de separación encontramos en las familias, en, en los trabajos, en lo, entre uh -huh. los amigos, gente que ha sufrido algún tipo de. Mujeres que han sufrido algún tipo de abuso. También hombres, ¿no? Que les cuesta más decirlo, pero también uh -huh. hombres que han sufrido violencia uh -huh. física, abuso, uh -huh. este, violaciones, etcétera, ¿no? Uh -huh. La verdad que es impresionante lo que pasó en todos estos días. Es sí, muy sí, impresionante. Sí. ¿Y, ¿Y en qué puede, Claudia, esto, digamos, puede significar un antes y un después? No tengas dudas que significa un uh -huh. antes y después. Uh -huh. Por supuesto que está todo en ebullición y esto tendrá que decantar y habrá este, uh -huh. cosas que quedarán y otras que pasarán. Pero sin duda, hoy ya no es la misma situación para una mujer. Eh, en el contexto de, 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 de un trabajo, de una relación de poder, de, de intrafamiliar incluso, ya sabe que, que puede ir a hablar con otro y decirle a mí me pasa esto y que no va a ser mal mirada, porque también durante muchas plantea bueno por qué no se dice antes esto, primero porque vos sentís culpa, porque sabes que te van a, a, a condenar por un montón de cuestiones que no está dentro de, te parece que te pasa a vos solo que no le pasa bueno, a todo como el mundo, de las acusaciones a Telma fardín ¿no? Totalmente. Uh -huh. es, es impresionante ver cómo la gente como incluso muchas mujeres eh, defienden a... a, a un, Darte, viernes, ¿no? un artículo muy interesante en La Nación, sí. que lo recomiendo, La Sobre, Nación del Viernes. Sí, que sí. es todos los dartes del patriarcado. ¿no? Sí. Bueno, yo ahí lo enmarco, en realidad yo lo que creo es que estamos ante una nueva agenda de derechos humanos, que es la equidad uh -huh. de género. Uh -huh. Y coincido con Claudia en que nosotros llegamos tarde a todas estas cosas, esto no es que surge de la nada, surge de un movimiento feminista que lleva muchos años, uh -huh. por lo menos 100 años. En su desarrollo, que tiene oleadas. Una gran oleada fue en los años 60, después se retrajo. Eh, mira, yo escribí un libro hace 10 años que se llama Las Jefas, que tiene mm. que ver, es una indagación sobre esto. Y, y ahí menciono a Alain Tourain, al sociólogo a Alain, sí, sí. Alain Touraine, francés. Que vi, vive todavía, tiene 93 años. Vive todavía, 90, 90, influyente sobre mm. América Latina. Mm. Y él decía esto, ¿no? que eh, auguraba o diagnosticaba. Eh, una revolución de las mujeres, él estudia los movimientos sociales, diversos movimientos sociales, y ponía a la revolución de las mujeres como uno de los movimientos sociales más vigorosos del siglo XXI. Mm. Entonces, esto que pasa en realidad es el efecto... De toda una serie de luchas de las mujeres de muchísimos años, por lo menos 150 años. Sí, y es ¿no? muy interesante lo que ella dice del de efecto de luchas y de trabajos, porque la gente ve como la fotografía, ¿no? Lo mm. de Telma Fardín en la fotografía claro. sobre el escenario, con todo ese colectivo extraordinario de actrices argentinas acompañándola, es. Trabajo de ellas durante muchísimo tiempo. Sí, fíjate y que esa... de las mujeres. Durante pero pero muchísimo quiero ir tiempo. a ese sí, punto, sí, ¿no? Sí. Las actrices argentinas, no es que se juntaron un día a tomar un café y dijeron somos las actrices argentinas. Se han juntado durante meses y meses y creo que hasta años, todos los sábados a la tarde, en asambleas, donde mm. se, conver se conversaba sobre los problemas que tenían, mm. se votaba, se decidía. Y vos fíjate que eso llevó a que esto se denuncie de la manera correcta en que se hizo con... Mm. Eh, denuncia judicial no. yendo al país donde tenía que ir con asesoramiento legal. Entonces, algunos ven la fotografía y dicen, ¿por qué arriba el escenario? ¿Por qué abajo del escenario? Lo que hay detrás de eso es un trabajo de ellas extraordinario que yo la verdad que aplaudo porque estuvo hecho impecable. Sí, pero o sea, nada no, más no se sabía de esto. No se sabía, fue muy estuvo, estuvo muy bien manejado por ellas. No se sabía, mm. pero son cosas que pasan delante de nuestras narices, ¿no? Mm. Si vos tomás cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños son abus han sufrido algún abuso sexual en sus vidas. Estas son cifras de, de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero hasta que no le pone yo, cara, ¿no? hasta que vos no ves una persona eh, diciendo a mí me violaron, parece sí, que no claro. tenemos conciencia, porque esos números, como decís vos, están O sea, son pero pero el el tema eh, es niños y niñas, ¿no? Digo, en el, en el artículo que vos mencionás, yo, lo que, lo, la tesis de ese artículo es: empieza a resquebrajarse el patriarcado, ¿no? Como un sí. sistema. Eh, que le ha otorgado privilegios a los varones, prerrogativas, y ha excluido a las mujeres y a las otredades, no solo a las mujeres, ¿no? a, por ahí a los varones más sensibles, a los gays, a las lesbianas, o sea, todo lo que no sea el varón heterosexual exitoso en términos económicos, porque tal vez el varón que no ha tenido éxito económico también es excluido. ¿no? El gran ganador uh -huh. del patriarcado es el macho alfa exitoso. Y, y bueno, digo, esto que vos decías, cuando vos abrís un diario, y ves que todos los analistas políticos o económicos son varones, sí. la mayoría, los que ganan premios, los que sí, tienen sí, privilegios. Eso no es fruto del azar o porque seamos todas tontitas. Eso implica... Que hay gente que está decidiendo quiénes van a esos lugares uh -huh. que tienen prejuicios machistas y que eligen a varones. Sí, y que no necesariamente son varones. Y me pareció muy interesante no, no, el artículo de duda, Rita Segato de este fin de semana, donde ella dice: eh, el enemigo no es el hombre para la mujer, el enemigo es el patriarcado. Exacto. Y el patriarcado lo sostienen hombres, pero también lo sostienen mujeres. Sí, y vos sí. estás todo el tiempo escuchando mujeres que sostienen ese status quo porque. Por, por, por educación, porque las criaron así, uh -huh. por lo que sea, quieren seguir en esa situación. Y hombres que también se ponen de nuestro lado y están de acuerdo con mover este tipo uh -huh. de privilegios que han tenido durante tantos años y que tan injustamente explotan de esta manera, uh -huh. porque es lo... Es lo interesante, que... Claudia, lo que estás diciendo, porque es una pregunta que quería hacerles. Si hay mujeres que prefieren seguir callando. Bueno, es que a veces no se puede hacer otra cosa. <laughs> eh, no sé si es preferir desde una elección verdadera de la voluntad, ¿no? A mí me parece uh -huh. que hay mujeres que han vivido todo, todo el tiempo así y, 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 y se sienten incómodas, y tienen dependencia oh. económica, no, no tienen determinadas herramientas, no tienen el acompañamiento de las otras, porque esto también se pudo lograr porque hubo otras mujeres acompañando uh -huh. a las que denuncian. Si no solita vos diciendo esto, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y una cosa que me parece que es interesante en el mundo del espectáculo y en otros mundos es que esto es un problema del sistema. El sistema del mundo del espectáculo era así. Esto es un hecho puntual, ¿no? el de, el de uh -huh. tema Fardín, pero yo que he trabajado como guionista en el mundo del espectáculo, vos sabías que tal productor era el que probaba a las chicas y estaba aceptado que y, ese y, probaba y a las probar chicas. era abuso sexual. Entonces, sí. yo no sé si es cierto porque yo, por suerte, escribía los guiones, pero yo estaba así que decía, no, no miro para, para ese costado, no miro parece porque en esa oficina está el productor que prueba a las chicas. Y era, digamos, era algo que se decía, que lo decíamos pero todos. Obvio. Entonces, pero, claro es que todos es sabemos todo. Todos sabemos todo, todos sabemos que esto sucedió, que nos pasa delante ¿Cómo? de las narices eso. O sea, no, no nos podemos asombrar por eso, ¿no? ¿En el periodismo pasan estas cosas? Yo creo que en el periodismo lo que más pasa, te diría, es eh, esto que Jessica Bennett, la editora de género del New, uh -huh. ¿no? New York Times, New York Times ha convocado a una editora de género, porque bueno, en Estados Unidos eh, hay todo un trabajo de que eh, Hillary Clinton pierde, entre otras cosas, por esta versión atenuada del machismo, ¿no? que es este esta Hillary trama. Clinton, sí. Hillary Clinton ganó. ¿Cómo? Ganó, ganó en votos. Ah, bueno, sí, ah, sí, bueno. Tres bueno. millones más de votos tú. Sí, eh? sí, está bien, sí, pero sí. bueno, eh, finalmente Trump El sistema es el norteamericano, es, que sí, es muy sí. complicado, llevó a que tuviera Trump más delgado, sí. pero en voto ganó ella. Sí, sí, pero si vos haces tal vez un ah. análisis de los errores que se le facturaban a Gilbert sí. Clinton y no a Trump, ¿no? que eso tuvo ella el llama Sí, el odio, el hecho de, sí. eh, que esto creo que lo hemos sufrido todas las mujeres, del de, tema del de, eh, reproche por la incapacidad, que no sos lo sí. suficientemente capaz, ¿no? que una mujer tiene que ser el doble de capaz para ocupar el mismo lugar que un varón. Mira, yo te cuento algo que pasa, por ejemplo, yo estoy, en, como decías, en Radio Mitre con, con Jorge Fernández Díaz, a veces se suma Miguel Buñaschi, por no sabés la cantidad de mujeres que a mí me dicen, eh, callate y déjalo hablar el que sabe. <laughs> Pero te lo dicen en la cara o te mandan no me lo la mandan cara. en Twitter, mujeres. Mm. Deja que Miguel te explique de qué se trata. Mm. Eso es machismo sutil. Tenemos ahora una editora de género en la Argentina en el, en el diario Perfil Diana Mafía que es una extraordinaria sí, representante sí. Para, para hacer ese trabajo. Sí, Así que ojalá es que enorme. se replique en otros diarios. Pero sí. el primer modelo creo que hay en la Argentina es el de Diana Mafia. En, se debería replicar, en, el, en, se el replicar en, todos los, en todos los medios. Yo lo que le quería preguntar también es si este, estos delitos del hombre, estamos hablando ya de los delitos, abuso, violencia, o violencia con abuso, este, es un fenómeno universal o tiene una especificidad, una característica argentina también. No, es universal. Puede mm. haber especificidades, digamos, en la Argentina es más raro esa cosa que aparece una vez un chico en una, en una casa que lo tuvieron, no sé, 30 años secuestrado uh -huh. o una chica, como pasa a veces en Austria uh -huh. o en algún país europeo. Cada, cada sociedad yo creo que da de di crímenes específicos. Nosotros tuvimos una dictadura y uh -huh. en Suecia se asustan de eso, pero en Estados Unidos agarran una ametralladora y uh -huh. disparan en un patio, en un colegio uh -huh. y no es el tipo de crimen que se da en la Argentina. Ahora, violaciones, abusos y delitos sexuales hay en todas partes. Puede cambiar el modo, pero uh -huh. los delitos sexuales son inherentes a la humanidad y bueno, los hemos ido controlando de distintas maneras. Uh -huh. ¿Sí? sí, claro, por eso yo te mencionaba antes, todos los, este, incluso investigadores que auguraban este movimiento social mucho más amplio, que es, el, es esta revolución silenciosa de las mujeres. ¿no? Eh, sí, por supuesto, y hay una ampliación de derechos que se ha venido dando eh, a lo largo de las décadas. ¿no? Yo el otro día contaba en la radio, cuando bueno, yo era chica, no, yo no podía, mis padres estaban separados, yo no podía salir del país porque la patria potestad la ejercía el varón, mi, mi papá, ¿no? y no, yo no podía salir del país. Bueno, eso ha ido cambiando con los años hasta llegar a, una, a ru muchas rupturas del orden jurídico, como es el matrimonio gay, por ejemplo. Uh -huh. Eso es un golpe enorme al patriarcado. Uh -huh. eh, o sea, porque el hecho de que se condenara a la mujer por adulterio y no al varón, eso también tiene que ver con el patriarcado expresado a nivel jurídico. Entonces, esta ampliación de derechos se ha ido dando a lo largo de las décadas. La última década fue muy importante en ese plano. Eh, pero vienes de hace muchos años de la época de Alfonsín, ¿no? Uh -huh. Ya con el divorcio, el divorcio vincular, generar cierta horizontalidad en la familia. Sí, yo creo que hay una diferencia con lo que está pasando ahora en este sentido. Yo ¿Mm? me saco el sombrero con Alfonsín que ha, ha conseguido, bueno, el divorcio. Era otro después, momento. ¿no? Era otro claro. momento. Pero digamos siempre han sido otorgamientos del hombre hacia, hacia, a, eh, digamos, hacia ampliación de derechos y acá es una toma de poder de las mujeres. Es un hecho político absolutamente diferente, <laughs> trascendente, que no lo hemos visto hasta ahora y me parece que el que no tome registro de esto, que esos son las mujeres eh, empoderándose y consiguiendo ampliación de derechos, está, no está viendo la historia en un punto, ¿no? Me parece que el gobierno que venga, sea el que sea, tiene que hacerse cargo de esta situación. Que no es, no es Claudia, que ellos es lo, nos van lo, a dar de Es producto del de otro, el eh. otro. Si no hubiera existido el otro, no hubiera sido posible. ¿Qué es lo otro? Esto. Para mí, bueno, por ejemplo, la etapa de Alfonsín, ¿no? Donde... No bueno, todo, sí, o sea, claro, todo tiene o sea. que ver en la historia. Sí, sí, igual encanta. coincido Pero yo con lo con que vos, te que quiero decir momento... es que no le quiero restar peso al movimiento de mujeres. No, obvio, obvio, Porque obvio. me parece que esto, por más que hubiera existido Alfonsín, si el movimiento de mujeres no, no siguiera golpeando, no hubiera pasado, ¿no? Entonces es un continuum. Yo lo que digo es que no coincido con vos en esto. Esto no es una foto. Esto es un movimiento que se viene desarrollando en oleadas desde hace por lo menos un siglo. Ah, eh. eh, Díganme, este, ¿no sería conveniente el cambio? Yo lo proponía los otros días en un diálogo que tuve ahí en el canal de la Nación, un cambio en las leyes sobre el tema del abuso, porque a veces es difícil probar sí. el abuso. Entonces, digo, este, que, sea, que, tenga, que las, le las leyes le, le permitan a la mujer, que la voz de la mujer sea suficiente. Y el contexto verosímil, uh -huh. como para. Este, Algo va a haber que cambiar, porque justamente lo que marcó la sociedad ahora es eso. Con el caso de Lucía eh, Pérez, ¿no? La chica que. Lucía Pérez, que, y la chica que, 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 que le dieron droga con 16 claro. años, tipos mayores, y que dejaron libres. Se, se lee en contexto con esto que pasó con Telma Fardín y evidentemente la sociedad le está diciendo a la justicia, esto así no funciona claro. más. Entonces, no funciona más, bueno, los jueces claro, si juzgan más, pero a lo mejor delito, las leyes tendrían que ajustarse a qué posición. Si se te trata como un delito penal más, uh -huh. este, eh, me parece que... Va a ser mucho más difícil. Sí, sí. En cambio, bueno, te, sí. Y, y de nada. hecho lo que hacen los hombres, en cuanto una mujer sale a hacer esto, es una denuncia penal por agravios, eh, es lo que le pasó a Calu Rivero, mm. de que, lo que le pasó a varias, cuando alguien sale a decir me pasó esto, inmediatamente ellos entablan una demanda mm. eh, penal por calumnias e injurias. Y entonces claro. ya no puedes decir más nada porque tenés vozal, etcétera, mm. etcétera. Entonces, por supuesto que hay que revisar eso. Me parece que es algo muy interesante para plantearle a los, este, a los que van a estar a siendo votados el año que viene, ¿no? Bueno, ¿qué sí, piensan ya. hacer con eso? Yo te digo, por ejemplo, está el caso de, no sé si es bastante conocido, yo lo entrevisté este año, de Sebastián Cuatromo, que uh -huh. era un, un chico, es un emblema de la denuncia del abuso sexual uh -huh. infantil, que fue abusado, es un hombre ahora, era un niño cuando fue abusado, tenía 13 años en un colegio católico prestigioso. Tardó años en hablar. Bueno, tardó, el caso de pedofilia en la Iglesia Católica Claro, son, eh, son tardó en años en hablar, se unió con otras víctimas. Digo, pero esto también es fruto de este sistema, ¿no? Es, no, no está aislado. Eh, su abusador finalmente salió en libertad, sigue trabajando con niños. Eso, eso es interesante. Sigue trabajando que, con niños. Lo interesante que vos decís... Es ¿Por qué una persona que le pasó algo a los 13 años lo denuncia a los 25? ¿Y por qué a los 25 se puede decir cosas que a los 13 puede. no se claro. pueden decir? Por supuesto, sí. yo, este... yo ya cuando alguien este... dice por qué no este... lo denunciaron antes, ya me claro. parece que nos están tomando el pelo porque sí. verdaderamente, por eso los, los, claro. de, los delitos de este tipo tienen una prescripción mucho más larga, porque claro. un chico de 13 años no puede ir a denunciar, pero incluso una mujer de 40 años violada tampoco puede ir a denunciar al día siguiente. Uh -huh. pues vos tenés que tra trabajar este trauma y, y darte tu tiempo claro. Porque, claro, para poder sí. decir estas cosas, no, claro. no, son, no son inmediatas las denuncias, no deben ser. Mira, Cuatromo, ¿sabes lo que me contaba? Que él tenía 13, 14 años, iba a la cancha y estaba todo el caso del bambino Beira cuando él fue ah, claro. violado. Claro, eso, sí. eso Entonces que él decir. escuchaba en la cancha un cántico que era algo así como. Eh, Che bambino, che bambino, vos traeme a Soña Pepe y yo te traigo a mi sobrino. Y esto lo cantaba la gente. Sí, por supuesto, pero. Eso entonces lo que él decía. Pero yo, broma, ¿sí? yo que voy a, ¿qué voy a denunciar si a mí no me van a creer? Y estoy hablando uh -huh. de un de un varón. Pero no, además, o sea, eso lo cantaba la gente, pero la pero semana la hinchada, pasada ¿no? el, el, la, eh, los vecinos, no me acuerdo de qué barrio de Buenos Aires tuvieron que. Hicieron este, una petición para que de una pizzería, creo que era, sacaran la estatua del bambino Veira, Be ¿no? Uh -huh. De la puerta. Había una estatua del bambino ¿Sí? en una pizzería de Buenos Aires y los vecinos. Entonces es la justicia es la, la iglesia, por supuesto, pero también somos todos nosotros, todos claro. nosotros presionando para que no esté la estatua del bambino, uh -huh. porque la verdad no es un modelo para uh -huh. mí ni para nadie, ¿no? Entonces sí, me parece sí. que, que todos nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca en esto, ¿no? Me pareció interesante también que la política haya apoyado en forma transversal, ¿no? Ahí no bueno, hubo grietas. Bueno, lo que pasa es que hay, hay denunciados transversalmente, no, también, Claro, ¿no? Claro, claro. ¿No? Sí, sí. este. Pero digo, Ahí, vos vale. la ves a María Eugenia Vidal, que está lejos de ser una feminista, y sin embargo, bueno... Apoyó el hecho de hablar, de que no tenemos que hablar. Pero ahí qué, yo te digo una eh, cosa: a mí me parece que no hay, nadie, no hay nadie que no pueda decir que. Eh, me, ahí me parece que hay que ser un poquito más filoso, ¿no? Uh -huh. Con las declaraciones de los políticos. Porque el otro día en el Senado, los políticos salieron, todos los senadores, con el cartel que decía eh, el lema de las actrices, que es: mirá cómo nos ponemos. Uh -huh. Y muchos de esos senadores, cuando tuvieron que hablar sobre el aborto, eh, no solamente no estuvieron de acuerdo con la ley, que es independiente de este caso, pero. Es se manifestaron contrarios al ca a la doctrina del caso FAL y al hecho de que una mujer violada también pueda eh, mm. abortar. Entonces, ¿qué ese tipo? Se ponga el cartel, me está tomando el pelo. Y María Eugenia Vidal me parece que hizo ciertos recortes en el presupuesto para cosas que tienen que ver con la mujer, que me parece muy bien que diga eso, pero no hay nadie que no pueda decir eso. Entonces, aparte de decir sí, eso... Claudia, si no hay nadie. Si Vos ves las redes, yo te digo, María... No, políticos, bastante. no hay ah, ningún político... Bueno, pero la sociedad no es así. Pero ¿eh? no estoy hablando de la sociedad, vos hablaste, trajiste el sí, caso de María sí. Eugenia Vidal, que vos en tu nota nombrás varias de estas cosas. Y claro. yo lo que digo es, está bien, María Eugenia Vidal dijo eso, pero no hay ningún no político... No podría de no decirlo. No, no conozco ningún eh... político que se quiera presentar algo que pueda decir, excepto... Medo. Creo que están interpelados, pero digo, si vos vas a las redes sociales, yo te diría no sé, yo por lo menos, a ver, las redes muchísima gente está a decir, o sea, realmente lo que No cambiemos el foco, ¿no? volvemos a María Eugenia Vidal y los eh. políticos que todos conocemos con buenos nombres y de ninguno puede decir que no está de acuerdo con la denuncia de las mujeres, excepto el medo no, que va por otro lado y que no es de este Claudia tipo de gente No lo ponen mira. en duda, porque no, sabe, no, por no eso. les conviene no le conviene a ninguno, pero lo que te quiero decir es vos sí. tenés que ser consecuente entre lo que estás diciendo y tus actos, entonces si vos le bajas el presupuesto al lugar donde las mujeres tienen que ir a denunciar, si vos no, no, no aplicás eh, plata a defender a las mujeres que hacen este tipo de denuncias, pero después decís está muy bien lo que hacen sí, las mujeres, no, claro, no, no, no pero yo creo que ella ha hecho, ha hecho cosas no a favor de eso, las mujeres importantes, ¿eh? es por ejemplo de... hay una nueva mujer en la cárcel de Olmos dirigiendo, es una G, nueva jefa de la cárcel de Olmos, no, pero, eso, pero el protocolo del ver... no lo, no lo ESI está, está frenado en la provincia de Buenos Aires, entonces pero, si ella, digo ella no es feminista, por eso como ejemplo me parece importante feminista para aprobar el ESI, tenés que ser una persona lógica que estudiaste lo que Corresponde que es ir a educar Mira, a, a los mí, niños para que nadie los mire. me pareció valioso, más allá de que no sé si tiene mucha convicción o no, pero me pareció valioso, así como me pareció valioso en el Kirchnerismo, la agenda de derechos humanos, que Macri haya impulsado una agenda de género. Eso a mí me pareció muy valioso. Yo no digo que no sea este valioso, año. lo que digo es que las declaraciones eso sí porque es impulsar claro, una agenda pero un decir decir yo estoy de acuerdo con que las mujeres salgan a eh, denunciar a hombres pero uh -huh. después bajarle el presupuesto o el eliminar eh, organizaciones que están de acuerdo con apoyar a las mujeres cuando denuncian es incoherente entonces sí, una agenda ahí, es diferente de acuerdo pero, pero déjeme, déjeme no una, estoy de acuerdo. una última pregunta cómo creen ustedes que debería seguir esto para que tenga todo esto no se va, conozco la parte mediática y este, un día aparece otro tema. Sí, y sí se, se lo traga, se, ¿no? Termina, no les vamos a termina. este no este se los sí, vamos sí, a dejar, es por eso. ¿Te vamos a perseguir. <laughs> por eso, Hoy mira, yo escuchaba, yo releía, releía porque venía acá la nota extraordinaria que le hizo la Nación a Jessica Bennett, que fue, uh -huh. creo que tapa de la Nación, sí, sí. y ella decía esto. Me dice, yo cuando me, me nombraron editora de género, yo dije, bueno, esto que va a durar un mes, dos, después se lo traga a la agenda mediática, las denuncias por abuso y por violación. Y dice, no, la verdad es que esto siguió y siguió y siguió. Eh, no sé qué pasará acá, pero lo que sí sé es que el hecho de más mujeres en el mundo público eso llegó para quedarse y que eh, más mujeres en el mundo público implica una nueva agenda, ¿no? Eh, el tema de la demanda ética, de las denuncias por corrupción, del cuidado del medio ambiente, de la, del tema alimentario. Y las, las mujeres están tomando mucho la interpelación por las políticas alimentarias, uh -huh. de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos, de cuál es el modelo de éxito. Eh, no sé, yo estoy, estaba mirando ahora la serie, la serie, de Luis Miguel, ¿no? Y ahí uh -huh. aparece, ahí hay un modelo. Primero hay un padre macho uh -huh. alfa que lo destroza, uh -huh. lo, lo, lo destroza, uh -huh. ¿no? Y una madre que todo el tiempo le está cuestionando el modelo de éxito que se le impone a ese hijo. ¿no? Este, y, y lo interpela de muchas maneras, hasta inclusive hay una sugerencia, por lo menos hasta donde se vio en la serie, que es el padre el que de algún modo tiene que ver con la desaparición de su madre. Bueno, ese es el rol de las mujeres en la cultura. No, Claudia. Yo, yo mi receta mm. es no permitirle a ningún político que diga una cosa que después en los hechos no se cumplan. El que me diga que está de acuerdo con la agenda de. De, de derechos de la mujer, de ampliación de derechos, la agenda de género, de cupo, de todo lo demás, que lo demuestre con los hechos. Eso mismo dijo Calú Rivera el otro día cuando salía de declarar, uh -huh. ¿no? Bueno, ahora quiero hechos. Las mujeres vamos a pedir hechos, no solamente el cartel eh, eh, mira cómo nos ponemos, no solamente el cartel no es no. Me parece que nosotros al Estado y a los políticos que se presenten para manejar el Estado le tenemos que reclamar hechos, no solamente palabras y eslogan, hechos. Ya les colo dos muchísimo. ¿eh? No, gracias a vos. Una pausa. No. dije, estoy con el presidente de Argentina, Luis Malvido. Eh, y bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer es la obvia. La gente que, va, que planea viajar y que tiene hasta pasajes para Navidad, Año Nuevo, para las vacaciones, ¿va a tener aviones o no va a tener aviones? Bueno, hoy en día es la pregunta adecuada, porque de lo que venimos, de mm. un mes de noviembre catastrófico, con movilizaciones, con asambleas, con paros. Que dejaron a miles y miles de, de pasajeros tirados sin anuncios y uh -huh. sin saber. Eh, evidentemente, yo sé que muchos argentinos que tienen esos pasajes uh -huh. tienen esa duda. También, nosotros, eh, conscientes de esta situación, eh, haremos todo lo que esté a nuestro alcance ahora sí para que, para que no siga escalando. De hecho, uh -huh. hemos convocado ya a todos los gremios formalmente a, a discutir los problemas, porque sabemos que hay problemas. Vinieron, les hicimos una propuesta, o por lo menos le queríamos hacer una propuesta se levantaron porque condicionaron... salarial? Queríamos hacer una propuesta amplia, pero que uh -huh. incluía uno de los temas, era salarial. Uh -huh. El otro era cómo vamos a resolver los problemas cada vez que hay un problema. Y también hablar un poco de la competitividad, porque el mercado está evolucionando y queríamos trabajar esos temas. Pero como pusieron como condición que o levantábamos las suspensiones sin discutir o no se sentaban, directamente no, no escucharon la propuesta, le enviamos la propuesta uh -huh. eh, y estamos esperando cómo evoluciona. Francamente tenemos idea de, de, de concertar, de arreglar. Nosotros necesitamos que haya, que, deje, que dejemos atrás estas diferencias uh -huh. y que nos pongamos a trabajar para adelante. No, no lo conseguimos. y si al día de hoy usted no puede asegurar si va a haber aviones para las fiestas y para vacaciones. Nosotros tenemos elementos como para que en estas fechas podamos garantizar que vaya a vuelos y vamos a hacer todo lo que haga falta. Uh -huh. ¿Alguna sorpresa puede haber? Sorpresa, hemos tenido tantas que me, me cuesta decir que no vaya a haber sorpresas, pero, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no las haya. Uh -huh. Hay dos problemas que se han visualizado en los últimos tiempos. Uno es el problema salarial y el otro de los empleados de aerolíneas. Y el otro es el problema con los supuestos pilotos extranjeros que eh, iban a ocupar puestos de argentinos. Uh -huh. este, ¿Cuáles son los más graves? ¿Cuál de los dos es el más grave? Yo creo que ninguno de los dos es el problema de fondo. El problema de fondo es político. Aquí no ¿En se qué trata sentido de político? Aquí no se tra Porque cualquier cosa es un problema. Esto empezó cuando una de las empresas chicas que acaba de llegar, uh -huh. unas low cost, despidió a una azafata. Y así empezamos. Por un despido, ese día, al día siguiente o la semana siguiente no voló ninguna línea aérea, salvo la que había despedido a esa azafata, que esa sí empieza, sí voló. Eh, por tanto, evidentemente, si eso es capaz, si eso es motivo para parar la, la aviación de un país, eh, evidentemente ya no estamos hablando de salario, no estamos hablando de pilotos extranjeros. Aquí hay una, una cuestión de fondo, una cuestión política de los gremios que tienen uh -huh. una, una ideología respecto a, al gobierno y, y, y han encontrado como... Aerolíneas como un buen blanco donde de, de, de pelear esa batalla. Usted lo que quiere decir es que los gremios militan en fracciones políticas opositoras al gobierno. Sí, siempre lo han hecho. Es decir, en, en particular los, los, los secretarios generales es, es notorio que están alineados con los, los sindicalistas y los políticos más importantes de los partidos opositores. Eso no, no, no es un uh -huh. descubrimiento. Ahora, eh, dígame, ¿cómo hace usted para convivir con seis gremios? Porque debe ser la única empresa del país que tiene seis gremios adentro porque generalmente las empresas tienen un gremio dos cuando mucho pero seis gremios es muchísimo además cada uno de los seis gremios puede parar la compañía con lo cual es difícil eh, hay muchos tenemos hasta hasta gremio de personal superior lo cual también es una particularidad los eh, jefes y gerentes tienen están a, a, afiliados a, a uno de los sindicatos gremios sindicatos de ejecutivos de ejecutivos sí. ah. no lo de más alto nivel es decir, yo no estoy afiliado <laughs> pero sí eh, si sí ocurre eso evidentemente es difícil porque hay que ponerse de acuerdo con todos, todos tienen algo que pedir, todos tienen algo a lo que nosotros les pedimos que nos sentemos a conversar para hacer la compañía okay. más eh, eficiente y sobre todo más competitiva de cara a este, este mercado que está explotando y que está creciendo y en, en donde Aerolíneas es un gran protagonista, pero es donde, donde hay más resistencia. Mm. Dígame, Y el problema salarial, ¿cómo está hoy? ¿Está en vías de resolverse? Digamos, ¿Cuál es la propuesta ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la propuesta de los sindicatos? ¿Hay mucha diferencia o no? Difícil saber qué tan grande es la diferencia porque no nos hemos sentado a hablar. Uh -huh. eh, lo que sí ha ocurrido es que en el convenio que se había firmado hace un año eh, había diferentes interpretaciones. Lo he leído 70 veces y, 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 y es confuso. Nosotros interpretamos una cosa, ellos interpretan otra cosa y esa es la gran diferencia. Por eso es que entendiendo, y además... Nosotros tenemos claro que la interpretación de ellos es viable también, por tanto, dijimos nosotros pagamos segundo nuestra interpretación, sentémonos a hablar de cómo arreglar esto, porque de buena fe. Eh, nuestra propuesta en concreto es una suma fija de aquí a fin de año para salvar esta diferencia que hubo uh -huh. y, sobre todo, empezar un periodo de, de tres meses hacia el año que viene, con un, un aumento en enero, un aumento en marzo, y sentarnos de vuelta, porque la verdad que nosotros tenemos todavía, y entiendo que ellos tengan más incertidumbre uh -huh. respecto a lo que va a pasar el año que viene. Ofrecimos más de un 10% en enero, más de un 4%, 4 y algo, 10 y algo, en estos meses, enero y marzo, más una suma fija al principio. Y, y este es nuestra nuestro punto de partida, teniendo en cuenta también que la compañía es una compañía muy deficitaria, uh -huh. con muchos problemas financieros, muchos problemas para seguir el, 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 el día a día de la operación. Pero sabemos que no queremos que, que la carga caiga sobre nuestros empleados que todos los días van a trabajar, se rompen el lomo porque los pasajeros salgan en horario, salgan según el, el horario establecido, que cumplan con la calidad de servicio que están habituados y siempre con la seguridad que caracteriza a aerolínea. Entonces, no queremos entrar en ese, en ese juego y por eso es que hacemos una propuesta que creemos que es muy razonable, pero no hemos tenido la posibilidad de discutirla con ellos. Eh, Aerolíneas había eh, mejorado mucho en los últimos tiempos, sobre todo la puntualidad. Uh -huh. este, que se había convertido en la empresa más puntual en la Argentina. Uh -huh. eh, esto que ha pasado, sobre todo los paros sorpresas que han afectado a miles de personas en el aeroparque, que iban con su valija para viajar y se encontraron con las puertas cerradas de los aviones, afecta esa imagen que había construido Aerolíneas. Yo creo que tiene que ver con, con la idea que quiere construir el gremio de que el gobierno quiere cerrar la empresa o quiere privatizar la empresa, depende del día, es un argumento o el otro. Lo que está muy, evi es muy, muy evidente a esta altura es que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme porque la compañía crezca. Solamente en cabotaje ha crecido un 26% en tres años el tráfico, Ya transportamos más pasajeros, pasajeros de primera vez, y todo eso con más destinos, 18 destinos nuevos en este periodo. Pues, ¿En el cabotaje o en... En cabotaje, 18 destinos nuevos. Córdoba, hicimos un centro en Córdoba que permite que... Los pasajeros pueden venir de Tucumán a Mar de Plata sin pasar por Buenos Aires. Vuelos directos. Ahora, acabamos de inaugurar hoy un vuelo directo de Tucumán a, a Mar de Plata, de Bahía. Hay, hay, estamos conectando al país y, por supuesto, lo, todos los empleados son, parte de este, son protagonistas de este crecimiento, que es totalmente opuesto al, al argumento que vamos a cerrar la empresa. Pero además esto lo hemos hecho con una, este crecimiento, con una puntualidad eh, que, que todos, todo el mundo en aerolínea está muy orgulloso porque hasta el mes de octubre... Estábamos en, en el tope en Latinoamérica, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, y de las compañías globales en las que cruzan continentes, somos la tercera en el mundo. Es decir, éramos hasta que llegaron los paros. Cuando llegaron los paros, obviamente el mes de septiembre, el mes de noviembre, perdón, fue un desastre en términos de puntualidad y cancelaciones. Volvimos a la época negra de, de, de otros años. Pero además lo más grave que ocurrió este tiempo es que quienes confían en nosotros, quienes confían en nuestra frecuencia y en nuestra puntualidad, eh, hoy no saben qué pensar, no saben qué esperar. Lo que demolieron es la, la confianza que tienen los argentinos en la aerolínea. Y eso justamente, yo estoy convencido que eso es, es más perjudicial para la compañía que cualquier cosa de la que nos, se nos acuse. Porque lo que está haciendo la dirección de la compañía es una compañía más grande, una compañía más protagonista, que, que transporte más argentinos, que los argentinos quieran seguir volando por nosotros porque somos la compañía de toda la vida de ellos. Y... Y en un día, en un mes, en dos semanas, tiran esa, esa confianza que tantos años costó construir eh, por, por una discusión que, como decía antes, es política. Eh, el, el Aerolíneas Argentina tiene la, 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 la posibilidad, digamos, de, hablando de la acusación que hacen los, sobre todo los pilotos, de eh, pasar de manos este, del Estado a manos privadas, si siguiera este déficit que le está sacando varios millones de dólares al Estado por, por año. No hay ningún plan de privatizar. Uh -huh. La empresa no se va a privatizar por muchos motivos. El primero es porque tiene que pasar por el Congreso y eso uh -huh. es... Sin, uh -huh. Yo creo que no hay apoyo ni siquiera en el propio partido gobernante para hacer una cosa así. Uh -huh. Pero más allá del análisis político que yo puedo hacer como ejecutivo, ¿no? de lector de, de diario, eh, no hay ningún plan. No hay ningún plan de hacerlo. Eh, la compañía está bien como está. Yo creo que es, es eh, común denominador en los argentinos que la aerolínea tiene que ser una empresa nacional... Eh, y el objetivo, por tanto, es que sea una compañía mejor. Hay mucho por hacer en la compañía. En, en términos de, de producto, eh, acabamos de lanzar el, el puente aéreo con Córdoba, lo cual nos pone en, una, en un lugar único para competir en, contra las low cost, eh, porque es inegolable nuestro producto. Entonces, hay muchas cosas que podemos ir haciendo eh, favoreciendo a todos los argentinos que quieren viajar, especialmente a los viajeros frecuentes. Estamos relanzando el programa de Aerolíneas Plus para darle más potencial, más beneficios a quienes nos eligen todos los días uh -huh. o todas las semanas para viajar. Hay un potencial enorme, pero necesitamos apoyarnos sobre algo sólido que es la confianza, y eso es la, la, la clave que a, a mí me, me interesa proteger. ¿La presencia de las, de las compañías estas, Low Cost, eh, le afecta a Aerolíneas, afecta, digamos, puede afectar su existencia como compañía? ¿O la va a obligar a tener, como muchas compañías europeas, por ejemplo, su propia aerolínea low cost? No, nosotros no somos low cost, no, no tenemos la posibilidad de tener una empresa low cost porque mm. por los convenios no lo permiten, no, mm. no, no, no imaginamos que, que ese mm. es el camino para aerolíneas. Sí nos, nos obliga a competir, ahora no estamos, nosotros llegamos a ser el 80% del mercado, con lo cual... No había forma de ir a ciertos lugares que no fuese usando aerolíneas. Y ahora estamos en la necesidad de, día a día y ruta a ruta, seducir a los pasajeros para que nos elijan. Y eso quiere decir no solamente precio, sino también servicio. Tenemos ahora, y hoy estuvimos hasta altas horas discutiendo la renovación de la flota de Austral. Nosotros tenemos 26 aviones en Braer, que son aviones chicos, que hoy no es la flota más eficiente. Es una, son aviones muy modernos, pero porque son chicos no es la más eficiente, queremos renovarla y toda la flota de Boeing también, lo, lo que vuela en cabotaje, hay que, queremos hacer una remodelación completa del interior, dándole wifi y entretenimiento a bordo, hay muchas cosas que están en cartera, y esa es la forma de competir contra las Cost, dándole mejor servicio, más frecuencia, más puntualidad, y estoy seguro que ahí tenemos una propuesta imbatible. Hay que competir, hay que ser esforzarse día a día, pero tenemos todo para hacerlo. Argentina eh, está en condiciones de autofinanciarse o necesita depender siempre? El subsidio del Estado. Hoy no, Hoy no tenemos ninguna posibilidad. El plan era que el año que viene ya iba a ser un año de autosustentabilidad y, y, y nos descolocó primero el, el precio del combustible, se disparó el petróleo. Sí. Ahora está a un precio más razonable, pero este año nos lo arruinó el petróleo. Eh, y otro factor importante fue la devaluación. Hoy tenemos, además de que cayó la demanda internacional, que eso afecta, se nos licuaron en dólares los precios de las tarifas de cabotaje y nuestros costos desde el alquiler del avión, desde el combustible, pasando por todos los costos de operaciones, de, de operativos de un avión, el mantenimiento, todos los dólares. Claro. Y hoy a mí me cuesta imaginar cuánto tiempo nos va a llevar estar otra vez a pocos meses de ser una empresa en equilibrio. Eh, lamentablemente tengo que decir que el año que viene no va a ser un año de, de equilibrio para, para Aerolínea y hacemos todo lo posible para que el siguiente lo sea. Eh, tenemos que esperar a ver un poco más cómo evoluciona la macro, sobre todo. Le agradezco mucho, Molido. Muchas gracias. Una pausa. A auspician desde el llano Ternium, acero para hacer. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos cinco años, y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. a San Juan. el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba, Buenos Aires, provincia. afiliados de PAMI tienen la cobertura de medicamentos más amplia del país. London Suple Group, 75 años forjando el futuro de nuestro país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hi Mr. Martinez. Hi Mr. Johnson. In a few months the company will be installed in Argentina y we need the offices urgently. Could you solve that issue? Yes, Mr. Chanson. I have just resolved with an Argentinian company, Grupo Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Grupo Peterson, desde 1920 construyendo el país. Estoy? Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Amoroso que Ustedes saben que hoy es el último programa del año. Vamos a volver el lunes 7 de enero, porque los próximos lunes son Navidad Año Nuevo. Así que Carolina tiene algo para decirnos de este año. Y vamos a repasar seis momentos. Y digo, es totalmente arbitrario elegir seis momentos o seis hitos mm. que marcaron este 2018. Pero me parecía que eran como símbolos, sí, como hitos, puntos de inflexión en este año que fue por demás intenso. Cuando los repasaba pensaba, estos son tres años en uno o más, la verdad. Así es. Vamos a empezar con el primero, el, de, el debate que nos atravesó a todos por el aborto legal, seguro y gratuito. Y elegí justamente esta imagen eh, de Delfina Linares. Porque pinta ¿no? la calle y la, la división que se generó con los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Por un lado, quienes apoyaban la campaña por el aborto, el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratis. Y las que no apoyaban para los pañuelos celestes. Conocimos también a los autoproclamados Pro Vida, ¿no? bajo el lema Salvemos las dos vidas. Pero bueno, lo interesante es que es un debate casi sin precedentes. Yo al menos no recordaba uno similar donde en el Congreso y en comisiones se dieron largas jornadas de, de exposición donde participaron sectores de la sociedad civil. Digamos, fue más que eh, una discusión entre legisladores. Realmente fueron médicos, fueron estudiantes, fueron constitucionalistas, fueron referentes de distintas organizaciones sociales a plantar sus posiciones mm. de un lado y del otro. No pareció trascender a la frontera. De las políticas porque incluso se generaron divisiones dentro de, de los es. mismos espacios políticos ¿no? un debate por demás interesante que además eh, denunció que era un tema que, que importaba, que atravesaba a la sociedad y que quedó toda. Además, ¿eh? Exactamente, y que qué quedó? quedó. Uno pensaría, ¿no? Bueno, eh, con, con ese rechazo, rechazo final, mm. pero pareciera que a partir de que se dio ese debate, ya nada puede ser igual. Ya determinadas cosas que tenían como cierto halo de silencio o, o que eran consideradas un tabú, ya no lo son más, ¿no? Empezamos a, a dar ciertas conversaciones, la conversación por la educación sexual integral uh -huh. eh, en la Argentina se trascendió ¿no? esa barrera de silencio en torno a ciertos temas a partir de este debate así que bueno ese es uno de los hitos del año y en el medio los cuadernos esta especie cuadernos. de cataclismo no la investigación de Diego eh, Cabo, la, ca la causa más importante de, de la mega causa de corrupción de la Argentina el lavallato argentino lo llaman uh -huh. algunos y la verdad es que vale la comparación porque llega tal cual como llegó el lavallato a lo más alto del poder político, sí. a lo más alto del poder económico. ¿no? Sí, pero hay una diferencia. El lavallato cuestionaba al partido gobernante. Exactamente, no es, este el lavallato no es, es verdad, no es este el, 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 el lavallato cuestionaba al partido gobernante, pero bueno, en este caso la verdad es que las derivaciones de los cuadernos mm. de las coimas o los cuadernos de Centeno, los cuadernos de la corrupción, ha tomado diferentes variantes esta mega causa que se destapó a partir de la investigación de Diego Cabot, sin dudas todavía... Eh, su, su derivación final permanece una incógnita, ¿no? Porque siguen apareciendo nombres, ¿no? Y bueno, en definitiva, recordemos que lo que detallaba justamente esta bitácora de Oscar Centeno, eh, que, seguí, que le seguía los pasos sí, sí. a Roberto Barata, el número 2 de sí. Julio Debido, era el pago de montos a funcionarios, ¿no? Lo que, lo que estaría delatando sí, sí. esta matriz de corrupción y de pago de coimas por la obra pública principalmente, pero también. Por otros temas. El dólar y los vaivenes de la uf, economía, uf, sin uf. dudas. Este telón de fondo del no. año 2018, de verdad, ¿no? no la... Un antes y un después para Macri. Un antes y un después para Macri. De hecho, él, ¿recordás en esos días de, donde, donde la corrida realmente eh, hacía te, un poco temblar? Era, era de lo que claro. hablábamos permanentemente, ¿no? De, las, de los vaivenes del dólar, de la volatilidad del dólar. Macri llegó a comparar incluso esos días con los días de su secuestro, ¿no? Sí, de sí, lo sí. realmente. Eh, fuerte que fue esto para el, para el gobierno y sin dudas los efectos que se sienten, que se sienten en la inflación, que se sienten en indicadores sociales que francamente duelen y que se sienten eh, en la recesión sin dudas. Además, esto ubicó a la economía, recién eh, repasaba una encuesta de Alesio Irol. Eh, de las principales preocupaciones de los argentinos, en mi es cual, la, la economía, economía exactamente. Sí, la economía. Cuatro de las cinco principales preocupaciones claro. son las económicas. Las cuatro primeras son preocupaciones económicas, por supuesto, con la inflación en primer lugar. Y seguimos con el siguiente hito, la superfinal que no fue. Digamos, Boca River. Boca mm. River, ¿no? Está la vuelta de la Copa Libertadores, mm. pero bueno, una superfinal final frustrada que delató muchísimos temas de fondo, estructurales, que tienen que ver con la violencia en el fútbol, que tienen que ver con la delincuencia organizada detrás del fútbol y que le dieron un impulso a esta ley antibarras, ¿no? Que mm. veremos qué sucede mañana en el Congreso, al parecer obtendría la medida sanción que se busca para agravar hora, las, ¿no? exactamente, para agravar las condenas por delitos. Vinculados con la violencia en el fútbol, la violencia en los espectáculos deportivos y además toda una red de uh -huh. actividades delictivas que hay en torno a estos espectáculos. Y seguimos, por supuesto, el G20, el mundo en la Argentina y la Argentina en el mundo. La Argentina hizo historia convirtiéndose en el primer país de la región en ser anfitrión del el G20. G20. Pero fue un G20, además. Que son los 20 países. Uh -huh. Más importante del mundo, entre los que están los siete más importantes. Los, del mundo. Los, el famoso G7, claro. digamos, ¿no? De hecho, se amplió a partir de la crisis de 2008, claro. esa es un poco la historia que, que se amplió y entraron algunos países emergentes. Bien. Eh, el G20 este fue particularmente importante no solo por la cumbre en sí en la que participaron digamos eh, gigantes uh -huh. del, de la vida geopolítica mundial uh -huh. no Donald Trump Xi Jinping Vladimir Putin sino que también fue importante por las bilaterales uh -huh. principalmente lo que le llaman el G2 no uh -huh. Donald Trump Xi Jinping uh -huh. en medio de la guerra comercial que las por dos, supuesto el tablero más importante del mundo exactamente que por supuesto termina uh -huh. de configurar el tablero económico para claro. todos incluida la Argentina pero bueno, el G20 que días después de la superfinal frustrada donde bueno, todo el mundo parecía preguntarse: ¿estamos capacitados para mm. la organización de un evento de estas características, para un operativo de seguridad? Bueno, el gobierno salió, salió bien parado de esta de situación G20. con una organización que fue reconocida incluso por, por los propios mm. líderes que pasaron por aquí. Y el G, eh, quizás ese, ese éxito eh, que, que fue en un año complicado el G-20 explica también quizás las lágrimas de emoción del presidente Macri, otra de las postales, al menos para la prensa interna. De lo que fue este, eh, esta cumbre del G20 en la Argentina. Bien. Y lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Vale. El no nos callamos más, eh, la denuncia de tema, uh -huh. Telma Fardín. Que estábamos tratando recién, ¿no? Exactamente, el tema del que estaban hablando recién y que parece marcar un cambio de época, ¿no? Ser el principio o el primer capítulo de eh, un, un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Yo hoy repasaba y, y veía los números del Instituto Nacional uh -huh. de las Mujeres que decían que consignaban en, en su sitio web que había aumentado al día siguiente la, la denuncia un 120%. 23% oh. la cantidad de llamados a la línea por violencia de género. Exacto, por violencia de género. Eh, la verdad es que, digamos, todavía no sabemos, Est han ocurrido días nada más y ya conocemos nuevos casos de a cada figuras rato, públicas. A cada minuto hay uno. Sí, además que tocan, tocan al mundo de la política, tocan al mundo sindical, mm. tocan al mundo. Eh, Francamente, las derivaciones de esto son muchas, pero bueno, tal como sucedía con, con el primero de los hitos, el aborto legal, ya pare, pareciera que a partir de esto ya nada será igual, ¿no? Bueno, una excelente síntesis. Muchísimas gracias. gracias. Nos gracias vemos el lunes 7. El lunes 7 y feliz año para vos y feliz año para todos. Igualmente para vos. Una pausa. Auspician desde el llano. En ciencia desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian. Los pacientes también. Ciencia, la salud es nuestro compromiso. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos cinco años. El grupo Adrián Mercado cuenta con amplia experiencia en la comercialización de proyectos de litio. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. La TAMI Voz. Juntos. Más lejos. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espesa. Es Somos tu destino. Auspicia este programa: Bodegas de Argentina. La Cámara del Vino de la República Argentina. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Ya sabes lo mejor. Mis besos te hacen bien al corazón. Me necesitas, ya sabes. Encontra tu hogar con Adrián Marcado. El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Mejora tu barrio. Mejora tu vida. Bien, la Corte Suprema de Justicia va a sacar mañana su última resolución importante del año, que se refiere a la manera, a la forma en que la ANSES, el ANSES eh, calcula los aumentos salariales de los jubilados. Eh, va a hacerlo por mayoría o por unanimidad, no se sabe, pero una mayoría clara hay en contra de lo que opina el gobierno o lo que opina la, el ANSES, por lo menos. Este, ¿Por qué? Eh, digamos, la Corte Suprema, por lo menos tres de sus jueces, vienen fallando desde el año 2009 en el mismo sentido. Esto es, los jubilados, los sueldos de los jubilados deben eh, aumentarse según un índice que no me pidan el nombre porque es un nombre de un remedio, como este, porque son las siglas, pero significa que se eh, actualizan de acuerdo a los aumentos de la construcción, de los empleados de la construcción y de los empleados de la industria. De acuerdo a eso se actualiza. Eh, esto es desde el 2009. Eh, después vino la reparación histórica del presidente Macri, que la verdad que reconoció todos los juicios que estaban ya este, en curso eh, contra el gobierno anterior. Está, se devolvió el dinero, se está devolviendo a los que entraron. Después quedó un grupo afuera, que son entre 100 y 100 mil jubilados, eh, que son los que están ahora en cuestión. Eh, esto significa, eh, y la ANSES modificó esa resolución de la Corte Suprema mediante otro índice, que un, varios muchos jubilados iniciaron juicio. El que llega mañana a la Corte se llama el caso Blanco, porque el jubilado que llegó a la Corte se llama Blanco, el señor Blanco. Eh, y la Corte va a volver a su eh, posición anterior, eh, a su posición de siempre, va desde el 2009 que se les actualice según este índice que fijó la Corte en el 2009. Lo hizo con Cristina Kirchner en el 2009, lo hace ahora, lo va a hacer ahora con Mauricio Macri. Eh, esto significa un aumento de entre el 30 y el 50% en el aumento, esto que se entienda bien, no es, 30, no es aumento del 30 o el 50% en los sueldos, sino en los aumentos que da la ANSES. Eh, ¿Afecta esto al gobierno? A ver. Las decisiones de la Corte Suprema son siempre casos particulares. Acá es sobre el señor Blanco. Lo que hace la Corte es sentar por jurisprudencia, una vez más, porque ya la sentó en 2009 y en muchos otros juicios este, que hubo en el transcurso de estos años, lo que hace es sentar jurisprudencia y por lo tanto esos 100.000, 150.000 que están en la misma situación de Blanco, van a tener que tener el mismo trato que el señor Blanco. Ahora, a lo único que obliga a la Corte y al Gobierno es a cumplir cuanto antes con el señor Blanco. Todo lo demás, el Gobierno puede resolverlo en los próximos meses. Yo espero que el Gobierno del presidente Macri no haga como hacía Cristina Kirchner, que no tomaba como jurisprudencia la de la Corte y dejaba que los, ju los, ju los, ju los juicios sigan su, su, su curso y lleguen primera, segunda instancia, Corte Suprema, se amontonen los tribunales para gente que no tiene biológicamente mucho tiempo para esperar. Y espero que el presidente Macri, el año que viene, haga alguna propuesta a los jubilados a ver cómo se paga esto a estos jubilados que están afectados por esta, beneficiados por esta decisión de la Corte, eh, y por ahí en el presupuesto del 2020 va a tener que incluir eh, una solución para eh, esta situación, porque lo que hace, lo que va a hacer la Corte es sentar una vez más. Jurisprudencia y ya es jurisprudencia definitiva. Si lo hizo con Cristina, si lo hace con Macri, no demos más vuelta. Cada caso que llegue a la Corte Suprema se va a resolver así. Chao, hasta el 7 de enero. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.